¡Hola! Buenas noches. Basta, basta. Muchas gracias. Buenas noches, parientes de la izquierda. Buenas noches, parientes de la derecha. Buenas noches, gata de la izquierda, Mara Rubia. Qué bonita eres. Buenas noches, gata de la derecha, Morena Silvia. Buenas noches a todos ustedes, queridos amigos. Tenía muchas ganas de volver. Me echaba de menos ese puntito negro, esa cámara que es la que nos acerca a todos, la que nos asoma a todos a todos los rincones de Andalucía. A por todas que va a ser. Bueno, en principio es un programa que no tiene búcaro, pero tiene otra mascota. Una mascota que es un gato negro. Y tiene tréboles de la suerte. Y tiene una rosa multicolor. Y tiene la posibilidad para todos ustedes de demostrar, viniendo aquí semana tras semana, su capacidad de reflejo, su memoria, su amor a la aventura. Por el contrario, también pueden evidenciar que son de los que piensan que más vale pájaro en mano que ciento volando. En definitiva, es una hora para el divertimento, una hora para gozarla, para disfrutarla, sin ponerse demasiado serio delante del televisor. Por favor, olvídese de los problemas que también usted tiene. Pero es que además hacen falta los problemas para que pongamos así a prueba nuestra capacidad de superarlos. Una hora nacida para la alegría, a por todas, con cuatro concursantes, que en este primer programa son cuatro concursantes, bueno, queridísimos en toda Andalucía, en toda España y yo diría incluso en todo el mundo. El primero de ellos está aquí ya. Es una mujer que hoy además tiene un motivo especial para el brindis. Ahora nos lo contará. Por favor, ¡que pase Charo Reina! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, don Andrés. Yo decía que tienes un motivo especial para la alegría. Sí. Y es que hoy es tu cumpleaños. Cumples 20. 20 y 10. 20 y 10. Sí, 20 y 10, porque yo en el tren no pienso entrar, ¿sabes? He dejado los 29 ayer y hoy ya tengo 20 y 10. Uh-huh. 20 y 10 en el tren. Yo decía antes que estábamos un poquito nerviosos todos, ¿verdad? Pero sí. Estos nervios son buenos, ¿no? Son buenos, sí. Lo que son malos son los que llevan los filetes. Los nervios esos que llevan los filetes, esos son malos porque sale duro, pero vamos. En la primera eliminatoria, junto a Charo Reina, Martín Pareja Obregón. Eliminatoria número 2. Se enfrenta a Charo Reina, otra mujer andaluza. ¡Ay, qué bien! Remedios Cervantes. ¡Viva Málaga! Antonio. Antonio Costés, chiquetete. ¿Qué te parece? Yo no voy a contestar nada, porque parece que pueda. Por cierto, ¿tú de qué parte de Sevilla eres, Charo? Yo, Macarena, no me ves, Macarena. ¿Y tú de Triana? De Triana. Antonio, ¿qué? ¿Cómo van las cosas? Muy bien, muy bien. Muy bien. Un gato. El gato que hay que ver lo que nos ha hecho pasar. Gatos para Remedios Cervantes. Recuerdo de tu visita a Canal Sur, gracias a ti. No la olvidaré. Qué bien quedas, ¿eh? Bueno, gato para Martín Pareja Obregón. Muchas gracias. Felicidades. Gato también para Antonio Cortés Chiquetete. Y naturalmente para tu nieto, dicen para César. Sí. Un gato para César. Para César, sí. Muéstralo para que César lo vea y ya se ponga contento. Para César. Muy bien. Y hace falta que dice Charo Reina que si no hay gato para ella, que se pelea con todos nosotros. Así que nos araña para arriba, ha dicho. Así que vamos a pedirle a Mara que nos traiga otro gato mientras Charo vuelve y recibe el aplauso. Como ganadora también de la noche. ¿Eh? No, es el gato negro, que hay que ver realmente lo que nos ha hecho pasar el gato negro. En el momento del adiós, así que, Antonio. A la puerta de Toledo, Mare, le tengo celo. Le tengo celo. A la puerta de Toledo, Mare, le tengo celo. A la puerta de Toledo, Mare, le tengo celo. Le tengo celo, porque si me